¡Comenzó el gol de Chile! ¡Viene! ¡Hola, queridos amigos, queridos changos! ¿Cómo andan todos por ahí? Espero que estén bien, espero que estén bárbaros. ¡Copa América, señores! A priori, algunos le dicen clásico a este, ¿eh? No sé, no sé. Ustedes díganme si es o no es. Juega Perú contra Chile en el grupo también de la Argentina. Así que hay que estar atentos. Lo vamos a ver y lo vamos a disfrutar desde aquí, desde el canal de Franco Boneto. Dale like, suscríbete, no te olvides. Lo vemos juntos, vamos. Antes te quiero invitar a una plataforma amiga, OneXBet. Es la plataforma de apuestas más grande de todo el mundo y trabaja con equipos como el Liverpool y el Barcelona. Se vienen partidos increíbles, amigos. Partidos de locos en los cuales vos podés hacer tu diferencia apoyando a tu equipo preferido, apostando por él. ¿Qué estás esperando con mis amigos de OneXBet? Además, con mis amigos de OneXBet podés apostar a muchísimos deportes, no solo fútbol, en los cuales poder hacer tu diferencia con mis amigos y socios de OneXBet. Esta plataforma es absolutamente legal en toda Latinoamérica. También podés encontrar una sección que se llama OneX Games, en donde vas a encontrar juegos divertidos y populares en donde poder jugar rápidamente y ganar buena platita. Ahora, una forma muy fácil de registrarte, con un solo clic. Sí, con un solo clic lo podés hacer poniendo mi código promocional y también lo podés hacer por las otras vías que ya conoces. Acordate de mi código promocional para tener beneficios. Ya sabés, amigo, OneXBet. Vamos a ver lo que pasa. Resultado. Si bien siempre los argentinos tiramos un poco más para Perú, me parece que el presente dice que Chile está un poco mejor, Para mí va a ganar Chile 2-1. Dos selecciones que no clasificaron a Qatar. No tengo camiseta de Chile. Nunca nadie me envió una camiseta de Chile. Se ve que los chilenos no me quieren mucho. ¡Ya arranca, señores! ¡Ya se está jugando! ¡Perú-Chile! ¡Chile-Perú! ¡Por la Copa América, señores! Mirad Víncula con la de River. Mirad Víncula con la de River. Ahora lo estás viendo. Es increíble, boludo, verlo con esa camisa. Si bien ya lo vi mil veces, pero uno acostumbrado a verlo con la de Boca. Les digo a la gente de YouTube, antes que me diga algo, que como el Mundial no va a poder haber la miniatura del partido, digamos, aquí, que siempre la sabemos poner. YouTube bloquea todos los videos de la Copa América. Están muy jodidos con eso, o por lo menos los desmonetizan. Y bueno, lo siento, el Mundial, por ejemplo, también no lo pudimos hacer. Bueno, y el Tigre Gareca enfrentando a Perú, que tantas veces lo supo. Chile 0, Perú 2, me dijo Mati. Este partido es clave, boludo. Teniendo a Argentina en el grupo, este partido es clave para los dos. Y para mí Canadá le va a hacer partido a los dos. Le quiero mandar un abrazo grande para la gente de Perú, que sé que mucha que ve los videos, y también para la gente de Chile. El abrazo grande, gracias por estar ahí. Y si no estás suscrito, ¿qué estás esperando? Suscríbete, tenemos toda la Copa América, papá. Allí está el reclamado, Valdés. Fuerte. Bueno, ordinario los 13 primeros minutos del partido. Yo lo único que le pido a Dios es que no se lesione Paulo Díaz, nada más. Yo ya dije que si hay una selección que quiero que salga campeón, si no es Argentina, es Colombia. Me tira un poco ahí Carrascal, Borré, Juanfer, Borjita. Pablo. Ojo. Está buena, ¿eh? Ser de Chile. No. La van a jugar para. ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Insólito el gol que se come! ¡Insólito el gol que se come Alexis Sánchez! Mejor jugada. Creí que no iba a llegar allá. Llegó el centro solo. ¿Cómo lo dejaron solo así? Es atraer por dentro para soltar por fuera. No. Tremendo. Era más fácil hacerlo que errarlo. Era más fácil hacerlo. Y el propio Alexis que había hecho la primera. Increíble gol que se come Chile.
regalaron y a correr. Se viene Núñez. Patada, don Alexis. Qué buena esta, si llega Vargas, pero va a llegar primero Callens. Ah, bueno. No quiere demorar en este caso, pero fue un golpe que el árbitro va a castigar con la mano. Zambrano, ¿quién va a ser si no? Zambrano amarilla. La Padula. Patada, la Padula, Vargas, que se viene. ¿Qué hace Padula? ¿Qué sigue? ¡Viene! ¡No! ¡Se lo comió Flores! ¡Pero pará! ¡El juez de línea estaba corriendo para cualquier lado! ¡El árbitro paró! No lo detuvo. Ahora Lindowski es el único. ¿Qué pasó? De Chile. ¿Por qué no dio ley de ventaja? Viene la gestualidad del hombre de River y lo que hizo. ¡Isla! ¡Ojo que está bueno para Chile! ¡Había falta! ¡Pero puede ser gol de Chile! ¡Viene! ¡Rebota! ¡Le queda ahí! Se viene Chile para el primero. Se viene Chile, Chile, cabezazo. Arriba. Había una falta fuerte acá sobre Alexis, pero dio bien la ley de ventaja. Dio bien. Podía haber sido gol. Ojo que se viene Alexis, más peligroso de la cancha. Estuvo cerca. Bueno, hubo intenciones de que volviera River, pero dijo que no. Así que te podés ir a la puta que te parió. Se hizo el toque corto. Qué buena es. Epa. No pasó nada. Levántese de Ávila. A ver. Falta, cobró. Están pidiendo penal. Mirá, mirá, dice. Mirá, dice. Ahí. Es adentro. Es adentro. Le dice. Es adentro. No, es afuera. Van a ir al VAR. Parecida a la de Canadá ayer con la Argentina. Vamos a ver qué pasa. Lo va a revisar el VAR. Es afuera. Es, afuera, es afuera. Afuera, afuera, afuera. Es afuera, afuera. De Cartagena. Para mí, le, pegale el arco, 9. Se apunta bien. A ver, a ver. Esta puede ser buena para Chile. Puede llegar el primero de acá. ¡Huevón! Che, huevón. Puede llegar el primero. Viene. Le pego el. ¿Qué hizo el 9? ¡Ay, Dios! ¡Qué fresquito el 9, eh! Fresquito el 9, papito. Bueno, bueno, ahí está, ahí está. ¡Está cerca, Chile! ¡Remate afuera! Es más Chile, ¿eh? En estos minutos es más Chile. Y el toque atrás, Lichnowsky. ¡Ojo que se viene Chile! ¡Ahí está el cabezazo en contra! ¡Dale ese! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué sueño, eh! ¿Está aburrido el partido? Bueno, se lesionó Advíncula. Se lesionó Advíncula. ¿Va a salir? No quiere salir. Sí, va a salir nomás. Va a salir Advíncula. No sé qué le pasó, si se desgarró o qué. Capaz que lo deje un par de partidos afuera, de la Copa. Y un par de partidos es mucho para Perú. Mira el centro. Tiro libre para Perú. Y en el centro, cabezazo. ¡Bravo! Se queda con la pelota el uno. Yo viendo estas dos selecciones como han jugado el primer tiempo, les diría, les recomendaría. Tengan ojo con Canadá. Tengan ojo con Canadá. Mierda, che, están mal los dos. Eliminatoria. Uno último y el otro ahí nomás. Tienen que reestructurarse ambas selecciones si es que piensan el día de mañana poder llegar al Mundial, ¿no? Si no, va a ser difícil. Hoy creo que está más reestructurado Venezuela que estos dos equipos. Y termina. Termina el primer tiempo. Se han trabado más el partido, se ha pegado más de lo que se ha jugado. Solo dos jugadas de riesgo. Una para Chile, la de Alexis, que increíblemente se comió el gol. Y un cabezazo de Perú que atajó bien Bravo. Pero bueno, está bien el empate. Está bien. Vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. Lo que están son los minutos del segundo tiempo, porque acaba de arrancar 45-05-06. Esto está 0-0, espero tengamos goles. Intenta salir rápido, pero tírasela, acá la Padula. Tenía una odisea.
Falta hicieron el sándwich entre dos. Amarilla. Se salva en 13. Porque estaba amonestado. Lo atendieron a la Padula. Patadón. El 9 de Chile es malísimo. Dávila, golpe de la falta está. Corner. Es malísimo, boludo. Va el pelotazo. Vargas. Nos comemos un 0-0, chicos. Vargas la mete por adentro. Es buena. Pero si mirás, si es una verga el Dávila ese. Vargas no la toco todavía en Chile. ¿Qué? ¿Quién quiere venir a buscar a Borja? ¿Eh? Pero bueno, el mercado es largo y están todos a Marcel. Claro. Alexis. Dale, no me cagues el fin de semana, boludo. Lo único que falta es que vendamos a Borja. Y me pego tres tiros en la poronga, boludo. Uy, es buena, boludo. ¡La Padula, ahí está! ¡No! No, la Padula, no. El gol que te comes, amigo. Cuando Polo tiene que atacar, yo creí que este que la baja le iba a pegar, pero lo hizo bien. Mira la pelota. Dios mío, la Padula, la Padula. La pelota genera el efecto posterior, que es descuidar la zona. Polo, Peña, Peña la pincha. Es buena. Ahí va. La Padula, en falta de la Padula, es un golazo. Padula media vuelta y afuera. Falta. Me parecía full. A ver que nos faltan atrás. Sí, 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 sí. Pablo Díaz sale de contra Chile ahora, Dávila. Pero sacalo a Dávila, boludo, es una verga. Bueno, Vargas. Vargas no tocó la pelota en todo el partido. Pero no la tocó, chicos. Ni una vez. Asco. Y Dávila cada vez cualquier cosa. La tiraron larga para Brereton. Se acabó. ¡Mira, mira, mira! ¡Brereton! Lo trabaron junto. Por ahí se están peleando a ver cuál es menos malo. De pulgar, la regaló. ¡Ay, buenísima! ¡Está para Paolo! ¡Paolo, primera intervención! ¡Bravo! La pelota, bravo. Va a venir el centro y se muere Brereton. ¿Alguien le puede avisar a Brereton que le queda mal el pelo largo? Así está Pablo Díaz. El pedo. Pasó la línea, la pelota. ¿Alguien le puede avisar Pablo, que le queda mal el pelo largo al muchacho? Digo yo. Listo para el centro, Peña. A ver. Hicieron la engañosa Peña. ¡Es buena! ¡Viene el remate! ¡Bravo! ¡El remate! ¡Bravo, bravo, bravo de nuevo! ¡Bravo otra vez! Lo tuvo Perú, bravo, Lo tuvo Perú. Fue Peña, primero en darle. Estuvo bien bravo, este es bravo para bravo. Y amarilla, amarilla Alexis. Ojo que te echan, Alexis. Por el tenor del reclamo. Jugada preparada de Perú. Amarilla para Alexis Sánchez. Fíjense lo que... Mañana estaremos con los dos partidos. Intentaré grabar todo lo que pueda, chicos. Señores Chile, 5 minutos finales. Ahora a ver. Llegará el gol ahora. ¡Brereton! Bueno, por lo menos entró con ganas Brereton. Creo que hizo más que cualquier, que Vargas seguro. Que Dávila seguro. Sí, yo pienso que Canadá va a ser muy bravo para estos dos. Muy bravo, chicos. Van a tener que tener mucho cuidado tanto Chile como Perú. Bueno, a ver Chile. ¡Brereton! ¡Brereton se tiró! Corner. Brereton es la figura de Chile, les digo. Desde que entró. ¡Viene el centro, cabezazo! Desesperado el Tigre Gareca. La última. Que la juega en esa zona, ¿no? Viene, pelotazo. Va a salir Galese. Sale y va. Muy bien, Galese. Y termina. Y termina. Cortó justo, ¿verdad? Había parado la acción. Termina el partido. Señoras y señores. 0 a 0, amigo. Han jugado para ver quién era el menos peor. La verdad, fue un partido flojo en el cual las chances más claras se vieron en el primer tiempo. Bueno, dos chances y una que puede haber tenido Perú ahora. Flojo, flojo. Creo que Argentina no tendría que tener ningún problema con ninguno de los dos. Y ojo, a los dos equipos le digo, ojo con Canadá, que no vaya a ser que le hagan pasar un mal momento. De la policía.
Bueno, gente, muchas gracias por estar ahí. Saludos para la gente de Chile, la gente de Perú. Nos vamos encontrando en la próxima. Bye, bye.